Buenos días. Bien, como director del Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, quiero darles a todos la bienvenida a Cáceres, a esta nueva edición del foro. Agradecerles también su presencia. Espero que los debates, que ya son una constante en la programación de la feria, resulten también en esta edición interesantes y que, como siempre, sirvan también para, bueno, pues conocernos mejor los que participamos de las preocupaciones de este sector, ahondar en nuestra relación y en nuestras amistades y sacar algún provecho de estas conversaciones. El debate inicial gira en torno al tema de la pintura. Yo voy a hacer un pequeño encuadramiento teórico del asunto muy breve y luego tomarán la palabra quienes me acompañan en la mesa, que son Elena Ruiz Sastre, que es la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, Antonio López, Darío Urzay y Juan Ugalde. Voy a leer un par de folios que tengo, que va a ser una cosa muy breve, pero creo que servirá un poco para irnos, como digo, poniendo en situación. Debates sobre un tema como este de la pintura son del tipo de esas disputas que se repiten de tiempo en tiempo, cíclicamente, como en un bucle, y sin aparente solución. Son debates que problematizan una práctica artística desde dentro de sí misma y al mismo tiempo por su relación con otras. Y que al final son debates que interesan más por lo que cuestionan o interrogan que por sus siempre provisionales conclusiones. De la pintura, que es el asunto que ahora nos ocupa, sabíamos que es un arte que se desarrolla fácticamente en el espacio, pero que, como todo en la vida, evolucionó ideológica y estéticamente en el tiempo. Desde dentro, desde su propio campo o desde su propia lógica, la pintura fue dando lugar a las sucesivas tendencias o ismos que dieron forma o enunciado plástico al movimiento moderno o a lo que podríamos llamar la gesta de las vanguardias históricas, cuyo alcance aún se proyecta sobre el tiempo presente. Desde fuera, y por simplificar mucho la cuestión, la pintura acusó, de un lado, el impacto de las prácticas no objetuales y, en particular, del arte conceptual, que cuestionó radicalmente no solo la naturaleza de la pintura, sino la propia naturaleza del arte. Y, por otro, la emergencia de los nuevos medios, la fotografía, por ejemplo, y el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, que afectaron a su tradicional hegemonía y han puesto en juego, quizá estimulándola o reactivándola, su capacidad de diálogo con un tiempo como el que vivimos, que es un tiempo diverso, fragmentado y convulso. Al menos desde los años 70, el viraje que se produjo hacia las nuevas prácticas artísticas decretó que, por algún tiempo, se hablase del descrédito, cuando no de la muerte de la pintura. Hoy, sin embargo, nuestra perspectiva sobre el asunto se abre a la evidencia de una creación artística múltiple, donde los medios tradicionales conviven o se hibridan con otros medios en los que intervienen desde la fotografía a la creación electrónica y digital, en donde hay quien aborda conceptualmente la pintura para deconstruir la naturaleza de su ejercicio, o en donde la pintura o la creación en general se conciben como una operación interdisciplinar o como un lenguaje que reacciona ante muy diversos estímulos. Pese a quienes la daban por muerta, la pintura parece haber sobrevivido y, al parecer, aún le queda futuro por delante. El debate sobre su eficacia o su caducidad está vigente y hoy nos tiene aquí reunidos. Y para discutirlo tenemos con nosotros a tres invitados de excepción, a tres pintores de generaciones, trayectorias y experiencias diferentes, a los que le irá dando sucesivamente la palabra quien me acompaña en la moderación de esta mesa, que es Elena Ruiz. Así que, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio, por la introducción. Agradezco, en primer lugar, a Rosina Gómez Baeza y a Lucía Ibarra la invitación y el honor que me hacen de sacarme de la isla para moderar una mesa que considero muy importante por los presentes, por los que nos acompañan, los artistas, los pintores que están hoy, Antonio López, Darío Urzay y Juan Ugalde, y mi compañero Antonio, que antes comentábamos en broma que él y yo tal vez somos los directores de los museos de arte contemporáneo de este país más antiguos, que llevamos más años al frente de nuestras instituciones.
Agradezco también a la Junta de Extremadura la organización de este foro. Creo que la visita ayer, de las pocas cosas que pude visitar, las exposiciones, me dieron una imagen de una Cáceres vibrante. Creo que el esfuerzo que habéis hecho, Rosina y Lucía y vuestros equipos, es muy brillante, muy emocionante ver ese conjunto de exposiciones y de gran esfuerzo, ¿no?, por poner la cultura en primer lugar, en primer término, en una ciudad tan bella, tan pétrea, viniendo del Mediterráneo, que casi te sobrecoge, ¿no? Pues yo creo que es muy digna, muy bien, muy, muy entusiasmante, ¿no? En el planteamiento inicial de esta mesa le di muchas vueltas y pensé muchas cosas, cómo afrontarla, y la conclusión que saco, creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo, es que si tenemos la posibilidad de reunir a tres pintores de esta categoría, que hablen ellos, que sean sus voces las que se escuchen, y nuestro papel, Antonio, y el de ustedes también, que pueden preguntar cosas, supongo que después de que los artistas intervengan en primer lugar, pues se alcen voces, se pueda dialogar con esa idea de que podemos no estar de acuerdo y estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Es una cosa que se llama concordia, algo que en este país no estamos muy habituados a hacer. Si no estamos de acuerdo, enseguida se lanza la discordia, y la discordia no produce nada. Yo, a estas alturas de mi carrera profesional y de mi vida, concluyo que me interesa mucho escuchar historias y contar historias. Eso es un preliminar, y las historias creo que las tienen que contar ellos. A mí me gustaría entonces lanzar una pregunta general que va, y es muy simple, en torno a cómo ven los pintores sus obras. Antonio, me gustaría que empezaras tú. ¿Cómo ves tu obra? ¿Cómo definirías tu obra en la complejidad? Desde luego, no pretendo, sí. Sé que hay poco tiempo, que se puede caer en las definiciones simplistas, sí, o breves, pero en fin. Sí, yo diría que yo no sé definir mi trabajo, ni no sé si no es un poco obsceno intentarlo, que he disfrutado mucho con mi trabajo de pintor. Desde que comencé en el año 49, yo he sido muy feliz en esa especie de espacio de la pintura. Yo soy de Tomelloso, me formó muy, en fin, unos meses mi tío Antonio López Torres, que es un pintor que no conoce mucha gente, pero que tiene un gran nivel, un pintor que pintó La Mancha maravillosamente bien, y me llevaron a Madrid a preparar el ingreso en Bellas Artes. Y desde que entré en lo que era entonces el Museo de Reproducciones, en el Casón del Buen Retiro, y ver aquellas esculturas y dibujarlas para preparar el ingreso, que se componía de un dibujo, que si les gustaba ya entrabas en la escuela, pues tuve un placer verdaderamente enorme en hacer ese trabajo. Y todos los años de la Escuela de Bellas Artes y después, aparte de todas las dudas que tienes y las zozobras y las dificultades de muchas formas de dificultades que puedes tener, en conjunto ha sido mi vida una vida maravillosa. Y si tuviera que resumirlo, pues lo tendría que hacer así. He tenido muchísima suerte de que el destino me llevara hacia la pintura, y estoy muy conforme con haber no elegido, sino que haber acabado haciendo lo que hago, trabajando dentro de la figuración. Esa forma de trabajo me pone en contacto con el mundo real de una forma que a mí me parece de una intensidad y de una riqueza verdaderamente extraordinaria. Tener una persona en el estudio a la que le tienes que pintar vestido desnudo, o salir a una ciudad y trabajar sobre la luz que da en las casas durante tiempo, todo lo que yo hago como tarea, a mí me parece verdaderamente maravillosa. Otra cosa es lo que se consigue. Entonces, todo lo demás, esas cosas que estás siempre oyendo, yo he vivido siempre en Madrid, pues todas las luchas, todas lo convulso que es el mundo nuestro, pues yo trato de llevarlo con mucha paciencia. Porque yo no voy a dejar de hacer lo que hago, mientras pueda. Y necesito creer en lo que hago. Si hay algo
en algún momento que me llevara a salirme de ahí, yo lo haría sin... En fin, yo daría un dedo de la mano, el que menos falta me hiciera, para que me dijeran alguien, que tendría que ser Dios, pues que lo que... Bueno, ¿cuál es el verdadero camino de la pintura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si es verdad que la pintura ha muerto, ¿qué quiere decir esa frase? O que el cine ha muerto, porque a lo mejor es que el hombre ha muerto y no lo sabemos. Total, que eso os puedo contar así, muy resumido, que soy muy feliz estando aquí en este momento, aunque lo que yo pueda decir pues no sirva para mucho, porque está la confusión que hay, que a mí me parece maravillosa tal y como han sido los siglos anteriores, de una fe en unas cosas que después no eran verdad, que vivamos en la confusión. El hombre vive en la confusión, no ya en el arte, vive absolutamente en todos los terrenos, lo vive en la religión y lo vive en la propia vida personal. No sabemos muy bien qué es lo que hacemos aquí, entonces los artistas o los pintores no nos vamos a librar de toda esa situación, estamos metidos ahí. Y me parece muy bien estar ahí, me parece muy bien eso, que estar metidos en la certidumbre de una mala mentira. A mí me gusta la duda y me he habituado a ella, lo que pasa es que no me gusta, no soy nada masoquista y trato de disfrutar y de reafirmarme en mi trabajo para que no se me venga abajo, porque es muy difícil nuestro trabajo, es muy solitario. No solamente hacerlo, después viene el problema de qué van a decir los demás, si les va a gustar, si vas a poder vivir de tu trabajo, lo van a comprar, no lo comprar. Todo eso es una zozobra permanente. Pero bueno, así ha sido siempre, yo creo, ¿no? Yo me imagino que la vida de Zurbarán, pues la vida de todos los artistas, cuando la has podido ver un poco de cerca, pues ha sido luces y sombras. O sea, son personas verdaderamente afortunadas por ellos y también por nosotros hemos recibido el regalo maravilloso de su trabajo, de los grandes artistas. Y no es una vida fácil, pero es una vida afortunada, la nuestra. Gracias, Antonio, por la primera intervención. Me gustaría empezar el turno, siguiendo el orden en el cual estamos sentados, a Darío. Sé que Darío ha escrito unas palabras y a mí me gustaría que las leyeras. Son pertinentes, no importa, yo creo que además vas a contestar también a mi pregunta, en cierta manera, ¿no? Y al principio decíamos, bueno, si lo que había leído lo leíamos o no, pero yo considero que sí, porque es muy tuyo, salvo que no quieras hacerlo. No, sí, además, Antonio ha dicho alguna cosa que en el fondo la amplío aquí, o me da sensación de que la amplío, y también lo que ha dicho Antonio, o sea que los dos Antonio al cuadrado. Bueno, y bueno, que también puede dar pie porque tu trabajo perfectamente, es suficientemente abierto, yo creo, para ello. Bueno, yo voy a introducir unos pequeños apuntes en relación con el tema de esta mesa, ¿no? Para ello me voy a remitir a la respuesta que di a la revista cultural El Ciervo de Barcelona a finales del último año del siglo pasado. Hablar del siglo pasado, como suena, ¿no? El entrevistador me preguntaba si el siglo XX sería el último siglo de la pintura. En base a aquella cuestión, he construido este pequeño relato. La pintura tiene mucha carga histórica, lleva muchos siglos presentes, entre 300 y 400 siglos, dependiendo de la ortodoxia del quien lo cuente. La escritura, piensen que solo lleva 53 siglos, comparado con los 400 de la pintura. La fotografía, menos de 2. El cine, medio siglo menos que la fotografía. Y la televisión no llega a 1. La historia, las historias, las vamos construyendo mediante las interpretaciones del pasado hechas desde nuestro presente. Un análisis un tanto CSI de unos sucesos pasados. Hemos concluido que el hombre prehistórico pintaba animales como acto mágico para poseer la caza, aunque pudiera ocurrir que tuviese relación con la designación de los objetos ausentes como un precursor del lenguaje escrito
que posee esa maravillosa cualidad para describir lo que no tenemos delante, lo que está en otra parte o lo que puede estar presente en un futuro. Siempre he pensado en la pintura como la precursora de la escritura. Desde aquel Homo sapiens en la cueva hasta Paul de la Roche, no creo que nadie se había planteado lo de la muerte de la pintura. El pintor Paul de la Roche es a menudo citado como autor de la frase «Desde hoy la pintura ha muerto». Frase probablemente enunciada en 1839 tras observar alguno de los primeros daguerrotipos. Desde entonces y durante casi dos siglos, enunciados similares han sido expresados periódicamente. Si en un principio las palabras de Delaroche ponían énfasis en la cualidad de representar el mundo mediante la pintura, con posterioridad las consecutivas muertes de la pintura han sido producto de la evolución de los discursos relacionados con las praxis artísticas. Y para que la pintura muera sucesivamente, es obvio que tiene que estar viva. Durante periodos excepcionales, la pintura ha estado situada en el centro de dichas praxis, en ocasiones como citación a un ready-made, como objet trouvé, como resurrección, o en ocasiones tengo la sensación que como zombie. Manchar, mancharse, es algo unido a lo más primario de la naturaleza humana. Manifestarse en lo manchado es una actividad material de nuestra relación con el entorno. Problematizar la experiencia de manchar es lo que yo podría denominar como pintar. Cuando se inventó la fotografía, se dio por supuesto que esta acabaría con la pintura. Sin embargo, la pintura siguió un camino mediante la búsqueda de referentes internos. La invención de la fotografía fue la fijación material de un guiño de la cámara oscura que, entre otros, ya había utilizado Vermeer. Pero la fotografía pronto empezó a guiñar el ojo 24 veces por segundo y apareció el cine. Y el cine no acabó con la fotografía. Lo que en su momento fue séptimo arte acabó envasado en cristal como objeto de televisión y deviniendo canal 24 horas. Y el vídeo no acabó con el cine. Lo que sí ocurre es que la aparición de un medio puede usurpar funciones del anterior y cambiar la articulación de lo visible, obligando al medio previo a establecer una nueva praxis, porque si un medio no es estático, como creo que le pasa a la pintura, busca un equilibrio dinámico. Desde finales del siglo pasado se ha ido acabando con la pintura sucesivamente. Lo que en realidad iban expirando eran modelos de estructuración y articulación de lo real para dar paso a otros. Los modelos cambian y en el cómo se utilizan los medios radica la clave de la contemporaneidad. También podríamos argumentar, una cosa un tanto polémica, que se me ocurre que la fotografía como invención, porque no hay que olvidar que la fotografía fue un invento y se sabe exactamente el día que apareció públicamente, comenzó a morir durante el siglo pasado, en el siglo XX, a partir de febrero del 82. Y dirán, ¿por qué digo esto? Porque una tecnología nueva, el ordenador y el escáner, posibilitaron la creación y manipulación de lo fotográfico prescindiendo de la química. No hay que olvidar que la fotografía, en su base, fue un invento químico. La codificación de lo real ya venía dada por la cámara oscura, como he dicho anteriormente. En el año 82, la revista National Geographic lo hizo patente en su portada, manipulando digitalmente, por primera vez, históricamente, la ubicación de las pirámides de Egipto. Las cambió de orden y las adecuó para que cupiesen perfectamente en la portada. La invención de la fotografía fue una cuestión de química. Esto posibilitó la creación de un código de representación automática y de intercambio social al alcance de cualquiera. La creación de imágenes fotográficas, sin tan siquiera usar una cámara, hace cambiar la cualidad del código anterior. Sin embargo, hoy en día hay artistas que siguen utilizando cámaras de gran formato y soporte químico para realizar imágenes. Ahora voy a hablar brevemente solo de los 80 y de los 90 en cuanto a mí se refiere. A comienzo de los 80 mi interés se centraba en la relación de pintura, fotografía y representación. A comienzo de los años 80, cuando en España estaba en auge la pintura, mi interés se centraba en la imagen fotográfica, la imagen pictórica, el realismo perceptual y el fotorrealismo. En el año 82 realicé alguna pintura de corte realista basada en fotografías y cuyo motivo eran habitaciones en las que aparecían fotografías colgadas de las paredes. Yo me fijaba mucho en Antonio López para la realización de aquellas pinturas. Las fotos que aparecían en aquellos cuadros, en las paredes,
Eran fotografías tomadas durante distintas fases del proceso de ejecución de la obra. Es decir, yo iba pintando y fotografiando cómo iba avanzando el cuadro, para que al final del cuadro el motivo eran unas fotografías dentro de una habitación ficticia que en realidad te sacaban a lo real y te volvían a meter dentro porque hablaban del proceso de creación de la obra. En la segunda mitad de los 80 cambié de código y realicé pinturas más relacionadas con la pintura-pintura ejecutadas mediante la encáustica. Tanto en esos primeros cuadros de corte realista como en los segundos, estaba interesado en las nociones de expandir el tiempo, congelar el tiempo y cómo se había hecho concreto un referente. A partir del año 89 y durante mi estancia en Londres, comencé a desarrollar lo que en los 90 fui identificándome como un modo de hacer pintura y con las obras por las que ahora soy más conocido. Obras muy pintura, muy materiales y muy imagen al mismo tiempo. Obras en las que lo pictórico y lo fotográfico se solapan para construir un espacio autorreferencial que solo tienen existencia acabadas con la mirada del que observa. No voy a mostrar imágenes de esta obra, pero si quieren ustedes ampliar información, pueden acceder en mi página web a una línea temporal en la que se puede ir viendo, digamos, todas estas series de obras. En estas series están las pinturas en negativo, que hablan de un referente en el futuro y desplazan el término abstracción, desde el objeto hacia el sujeto que mira. También haría hincapié en los trabajos que se desplazan de la pared y problematizan la recepción y construcción de la obra por parte del que mira, como la que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao o en el Guggenheim. Y para finalizar, voy a referir brevemente una frase del enunciado de esta mesa redonda. Se menciona la contaminación de la pintura por parte de otros medios durante los años 90. Supongo que contaminar es alterar las propiedades de algo que tiene forma y significado propio. Pero esto supone que la pintura más auténtica posee su propia naturaleza, su propia pureza. Y yo creo que la buena pintura nunca ha tenido ni una inmaculada concepción ni una inmaculada percepción. Siempre tiene algo de pringue por parte del que la hace y del que la observa. Te toca, Juan. A ver. Creo que las palabras tanto de Antonio López como de Darío sitúan hacia tu territorio, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la fotografía. Sí, bueno, con la fotografía, con el vídeo, con el ordenador, en realidad, ¿no? Y ahora me hace gracia que ahora de repente hay este debate, de alguna manera, si la pintura, si no, que durante muchos años ha estado como de repente no, de repente sí. Evidentemente yo rebobino un poco en mi trayectoria, claro, yo empecé como pintor, empecé usando ya imágenes de cómic, luego fui incorporando la fotografía. Bueno, de repente era una herramienta que funcionaba, que la pegaba en el lienzo, que podía trabajar y que me permitía ciertas cosas, luego aparece el ordenador. Yo me acuerdo del primer dibujo de ordenador, era el ordenador de un amigo, pues año 85, 86, y tuve ordenador en el 2000, ¿no? Así ya de Photoshop y todo esto, ¿no? Entonces realmente ha sido unos años en los que han aparecido unas herramientas brutales que compitían todo el rato, están en competencia con la pintura. Y ahí ha habido unos enfrentamientos y unas situaciones y unos juegos y unos cada uno utilizar una cosa y darle vueltas a todo el tiempo, ¿no? Ha sido un terremoto, bueno, pues simplemente de repente poner en Google imágenes, silla y que te aparezcan 2 millones de sillas de todos los colores según lo que quieras, para un artista es algo que te descoloca, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, hay unas hibridaciones interesantes, hay gente muy radical en unos sentidos o en otros, conceptuales, objetuales, performance. A mí, después de tanto tiempo y de tantas mezclas y de probar mil cosas, veo que qué diferencia la pintura de las otras herramientas. Es decir, el Photoshop tiene un poderío a nivel de que tocas un clic y lo cambias todo al verde o lo cambias todo al azul o lo subes o lo bajas o lo cambias. Pero la pintura tiene otra cosa, entonces, ¿cuál es la diferencia? O la fotografía tiene un disparo y la fotografía tiene otra, ¿no? O sea, la fotografía y la pintura tiene otra. Yo al final la pintura, claro, ves que es una herramienta que tiene mucho que ver con el tacto. El tacto en el sentido, bueno, pues que tenemos un corazón que pulsiona sangre, la sangre pasa por las venas, llega a las yemas de los dedos, que es la parte más sensible. Y ahí conectamos un palito con pelos,
al que hemos puesto en grudo con pigmentos, y ahí sucede algo extraño que hay que leer, que tiene mucho que ver con la caligrafía, que tiene mucho que ver. Y de repente una superficie en la que la mano con el palito ha estado moviéndose de alguna manera, pues tiene que ver con cosas muy profundas del ser humano, ¿no? Que otros medios, con todo su poderío visual, tecnológico, auditivo, en fin, el vídeo, todo, no tienen. Entonces, yo creo que todo está abierto ahí para todos, que es una maravilla que cada vez tengamos más herramientas. Yo al principio me aterraba, decía, bueno, yo para pintar la M30 me tengo que ir a pintar, me acordaba Antonio, me voy con el caballete allí, me voy, saco una foto, en fin, que por un lado me resultaba una herramienta durísima de realismo, no realismo, tampoco me interesaba la abstracción, bueno, pero realmente, claro, tiene ese agarre a lo humano, a lo sensual, a lo sensitivo, incluso a lo sexual, ¿no? Que está ahí, que no consigues, o muchas veces no consigues con el ordenador o con la máquina de fotos, que también tiene una sensualidad muy grande, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esa hibridación que está surgiendo y que estamos en el comienzo de algo, que no sabemos para dónde va, porque bueno, todo esto ha revolucionado no solo el mundo del arte, no solo el mundo de la pintura, sino todo el asunto del planeta, vamos, y estamos en un cambio tremendo, frente a un cambio climático, además, en fin, que la situación es estupenda. Bueno, pues que todo esto, bueno, pues es una realidad que es interesante, ¿no? Y ahí la pintura tiene ese juego, yo pienso, con la pulsión del ser humano, con el estar vivo, con lo físico, que otras herramientas les cuesta más o lo tienen de otra manera, ¿no? Hay cosas de vídeo que son espectaculares y que son, pero esa cosa física real me parece que es más difícil de conseguir con estas otras herramientas, ¿no? ¿Quieres tú decir algo? No, es que dándole la vuelta ahora a la mesa, en el punto de partida, me gustaría preguntarle a Antonio cuál es su relación con la fotografía. Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Con el hecho de que si eliges bien el camino de la pintura, en la pintura expresas cosas que solamente se puede expresar de la pintura. Da igual la pintura que hagas, del hecho de pintar, con la fisicidad de la pintura. Pues yo pienso que ya no me acuerdo de la pregunta. La relación con la fotografía. Sí, ha habido dos cosas para mí, que han sido verdaderamente providenciales y que han aclarado muy bien lo que es la pintura. Una, que aparezca la fotografía, porque cuando aparece la fotografía se ve la diferencia que tiene con la pintura. Entonces, que cuando aparezca la fotografía se tema por la pintura es no entender lo que es la pintura. O sea, no es no entender lo que es un cuadro de Velázquez, lo que es la Gioconda de Leonardo. La pintura nunca puede temer a la fotografía, porque la pintura no solamente en el caso de que parta del mundo real de una manera extrema como Velázquez o como Vermeer, siempre incorpora cosas tan sumamente personales, de un tipo tan sumamente inefables y difíciles, tan imprevisibles, que no tiene nada que ver con la fotografía. Eso por un lado. Y por otro lado, la abstracción. La abstracción también me pareció providencial el invento de la abstracción. Que llegue la abstracción, tenía que llegar alguna vez para que se supiera muy bien cuál es el sitio de la pintura. De la pintura, pintura, sin más. De todo lo que el hombre, manejando la pintura, puede llegar a expresar. Con el apoyo del tema o sin el apoyo del tema. Entonces yo creo que yo siento muy bien cuál es el espacio de la pintura. Lo ha tenido siempre, no ha variado. La gente, la sociedad antigua no permitía malos trabajadores. Vivía de una manera muy dificultosa y todos los que aparecían verdaderamente merecía la pena que trabajaran en aquello. Y la pintura desde que existe, desde Altamira, es siempre la misma. Y es un lenguaje que expresa cosas como expresa la danza, como expresa la literatura, como expresa el teatro, que las tiene que decir con la pintura.
es una maravilla que las diga con la pintura, y cuando la pintura te gusta, te dice cosas, aunque sea muy antigua, cosas que tú comprendes. Tú ves una pintura egipcia, de las pocas que quedan, o ves cualquier pintura de las más antiguas a las más modernas, y notas que hay un hilo conductor, y notas que la pintura nace de una sensibilidad del hombre que hace que cree ese lenguaje para expresar cosas que solamente se pueden expresar de la pintura. ¿Qué me decía? Yo creo mucho en la pintura, yo pienso que la pintura se expresará de una forma o de otra, cambiará muchísimo como cambiará el hombre, pero ese espacio de la pintura siempre de alguna forma o de otra permanecerá. Yo no creo que corra peligro, más de la que corre el hombre. Y antes de que te preguntara Elena, si querías ver, interrogado sobre, precisamente sobre esa cuestión, me interesa haceros la pregunta extensiva a los tres. ¿Cómo os planteáis el ejercicio de la pintura desde dentro de la pintura? Es decir, en el sentido, por ejemplo, de tu trabajo, hay un proceso lento, que parece siempre inacabado. A mí me interesa que nos cuentes un poco, desde dentro de los propios medios, cómo concibes tú ese ejercicio. ¿Sí? Yo tengo una forma de trabajo que es un poco complicada, porque dentro de la figuración pues hay muchas formas de trabajar. La forma de trabajar mía, que se puede parecer a la forma de trabajar de Velázquez o de Sorolla o de Beruete, es complicada porque necesitas un permanente apoyo del mundo real. Tú estás trabajando, estás haciendo un retrato. Si el modelo no te llega al estudio, tú no puedes seguir trabajando el retrato. Tú estás trabajando una flor. Si la flor se marchita, el cuadro se detiene. Si no quieres usar la fotografía para acabarlo, si quieres que el vínculo de la pintura sea permanentemente a partir del modelo, es un trabajo que tiene un carácter de precariedad extraordinaria. Es decir, que lo mismo que Velázquez tiene cosas inacabadas, la cosa inacabada va unida a esa forma de trabajar. Unas cosas las puedes acabar más porque el apoyo del mundo real lo tienes hasta el final. Los dibujos que yo hice del estudio, que no era más que abrir la puerta, encender la luz y dibujar, el sitio era mío, yo tenía un control absoluto sobre el tema, yo pude llegar hasta el final con esos trabajos. Cuando estás trabajando en una calle, nunca sabes lo que va a pasar. Yo empecé un cuadro en la Puerta del Sol. Pues a las dos sesiones yo vi tantas dificultades que no pude continuar, porque es que no me dejaban pintar. Esos cuadros seguramente no podré seguirlos. Yo no quiero renunciar a la idea de seguirlos, pero corre el riesgo, es como una pesca complicadísima. Entonces, ese vínculo con el mundo real crea una diferenciación entre lo que se llama acabar, más o menos, que yo lo encuentro como algo absolutamente natural. Yo ya no sé muy bien lo que es acabar. Yo pinto como pintaba Cézanne, pinto porque me gusta la pintura. Trabajo mientras yo deseo trabajar en el tema y mientras puedo. Y el cuadro se queda como pasa con una relación con una persona o con cualquier cosa. Cuando se interrumpe y no pasa nada. Hay cuadros que se han quedado a medias, que de momento yo me encontraba muy frustrado, después veía, sabía lo que faltaba, pero veía ya llegado el momento qué era lo que tenían y le veía con el suficiente contenido como para poder sacarlos fuera y venderlos. Y son cuadros míos inacabados que están por ahí. Están inacabados, están acabados porque yo digo que están inacabados, porque ¿qué es acabar ahora? Un cuadro de Sorolla está acabado, se puede acabar más si se quiere, pero él decidió que ese era su lenguaje. Yo puedo acabar mucho o puedo dejarlo muy poco acabado, pero depende siempre un poco de cómo funcione, de cómo sea mi relación con el mundo real. Y yo he establecido esa relación de una forma tan armónica que no me crea absolutamente ninguna tortura. Yo estaba este verano trabajando desde un cerro en las afueras de Madrid, pues ibas allí, hacía viento, había días que podías pintar bien, otros días verdaderamente trabajabas con muchísima dificultad, había días que se nublaba. Es una lucha muy complicada, pero yo lo viví con mi tío, esa forma de trabajo, y yo pienso que cuando Miguel Ángel pintaba el juicio final, estaba
en un océano de dificultades terribles, allí contra la pared, como una mosca, sin saber muy bien lo que estaba haciendo, lo tenía todo en la cabeza. Hay trabajos del arte que han sido enormemente penosos y dificultosos, y sin embargo, las personas que lo querían hacer sentían una necesidad tan poderosa para hacerlo que no se paraban en dificultades. Yo soy de esas personas. Yo me imagino que las dificultades de Tapies serían otras. Habría que hablar con él y que te dijera cuál es su relación en ese sentido, qué pasa, por qué un cuadro se le detiene, por qué lo tiene que desgarrar o por qué lo tiene que volver boca abajo, cómo vive lo de la pintura. Yo creo que la pintura es muy hermosa para el que la ha elegido. Se puede hacer, porque está demostrado que se puede hacer bien, y aparte de eso, pues tiene muchísimas dificultades, pero que las vive los que la hacemos también con muchísima naturalidad. La pregunta era muy interesante y cuentas cosas muy interesantes. ¿Queréis seguir con este tema? Bueno, yo trabajo más desde el impulso. Y luego, pues claro, al estar con muchas técnicas, pues de repente hay periodos que estoy montando vídeo, otros que estoy sacando fotos o los voy alternando. Y con la pintura cada vez estoy reduciéndola más, es decir, ahora las cosas que he traído aquí, pues es que hay cuatro pinceladas en los cuadros, ¿no? Además con reservas y quizá lo que me ha llevado es a ese punto de ir a lo mínimo mínimo de la pintura buscando ese asunto del que hablaba antes, ¿no? Y enfrentarlo con esas otras técnicas. Estoy trabajando también mucho con serigrafía, que es un paso del ordenador al lienzo curioso. En las impresiones de fotografía, a veces yo trabajo con plotters, bueno, pues y tienes momentos en los que le sacas foto al cuadro, lo metes en Photoshop a tamaño y te pones a hacer cosas y luego eso lo sacas. Hay un juego. Pero luego siempre hay ese hilo de cuándo está acabado el cuadro, que ese es un hilo misterioso, o sea, nunca sabes, y de repente un cuadro puede durarte 3 horas o de repente 3 años, o sea, no es cuando hay algo que se conjuga en el universo y dices, ah, para mí está acabado. Y para mí eso es interesante, y a veces es simplemente una pincelada o incluso, no sé, que no tiene que ver con un proceso tal, sino más una cosa de estómago más que otra cosa, ¿no? No sé cómo lo enfrentas. Yo le envidio a Antonio cuando me dice que va a pintar al natural, a pesar de todas las dificultades. Te invito al cerro. Vale. Para el verano que viene. Y no lo digo en serio, porque yo trabajo en el estudio, normalmente con cosas que son muy tóxicas, y tengo que trabajar con máscara, y me ha hecho gracia lo de la mosca de Miguel Ángel, que le aparecía en el estudio, porque yo en el estudio, afortunadamente, tengo arañas, que hace que no tenga moscas. Entonces puedo ver arañas pululando por ahí, pero las moscas son terribles, sobre todo para el acabado de los cuadros, ¿no? También le envidio, sobre todo a Antonio, con lo de poder decidir que un cuadro está acabado en un momento dado, pero que podría tener la posibilidad de continuarse. Porque te lanzo una pregunta. ¿Tú algún cuadro que has dicho que has vendido, has tenido tentación o lo has tocado después de vender? Sí, alguna vez, sí, pero yo me alegro tanto de venderlo que ya me olvido. Ya me olvido. Ya estoy con otras cosas. Sí, sí, sí. Yo lo que, comentando un poco algo que has dicho de las tripas van incluidas en mi pintura. Quiero decir que las tripas van incluidas en todo lo que se hace en el mundo del arte, de una forma o de otra. No, pero es que es importante decirlo, ¿no? O sea, que aunque parezca que tengas mucho control y tienes esa especie de vía por donde parece que el cuadro tiene que pasar, ahí se van incorporando cosas de tu espíritu, de tu alma, de tu inconsciente, secretas que hundidas en lo más hondo de lo que es un animal, una persona, que ahí están también.
Ahí están también. Hombre, también es que tenemos una capacidad de leer imágenes después de toda la historia, viendo cómo se han hecho las imágenes a lo largo de los siglos, cómo se ha pintado distintos estilos, esto, que claro, nuestra... si el hombre es capaz de hacer un montón de idiomas todos distintos en cada 200 kilómetros, un idioma distinto que no se entiende nada con el de al lado, pues cómo no vamos a ser capaces de leer a un nivel curioso, o sea, que va por encima de lo lógico o de lo racional, una cosa que es un jugueteo con la mano enfrente de un lienzo durante siglos y siglos desde las cuevas de Altamira, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahí una lectura que no es muchas veces lo que están hablando. Hay pintura religiosa, que bueno, el tema religioso puede ser muy interesante, pero el tema pictórico no tiene nada que ver, ¿no? O cualquier, en toda la historia del arte, ¿no? Entonces ahí ese punto es interesante, ¿no? Me gustaría, con respecto a lo que dices, yo hay una cosa que... A ver, yo siempre pienso que las miradas que tenemos nunca son transparentes, ingenuas, etcétera. Siempre está mediada por todo lo que tenemos detrás. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, yo vi una vez un cuadro tuyo en una exposición en Bilbao que estaba pintado sobre una fotografía del puente colgante, con alguna vivencia que probablemente era de cuando eras tú pequeño, ¿no? No me acuerdo cuál era, pero bueno. Sí, pero es curioso, desde que yo vi ese cuadro tuyo, el puente colgante, nunca lo vi igual otra vez. O sea, siempre estuvo mediado por eso. Pero lo mismo digo, Antonio, cada vez que voy a hacer pis a determinados váteres, o sea, tengo la imagen de tu cuarto de baño grabada. Y yo no me veo igual. O sea, no, lo digo en serio, no es una broma. O sea, quiero decir que es parte de mi bagaje cultural ya, esa mirada de Antonio que he incorporado a mi subconsciente, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Si las miradas de los artistas en general, bueno, vamos a hablar de los pintores, también están haciendo que veamos la realidad de determinada manera. Pero lo mismo que el cine, o sea, quiero decir que nosotros vemos una película y nos enseña una determinada realidad que quizá nosotros no habíamos imaginado, y a partir de ese momento nos está influyendo en lo que estamos mirando. Eso está clarísimo. Pues al hilo de esto que acabas de decir, ¿se puede preguntar, o sea, si un poco brevemente, porque hay muchas preguntas que a mí me asaltan y seguramente el público también tendrá algunas, ¿no? ¿Cuáles son vuestras referencias? Habéis hablado de Altamira los tres, de la pintura antigua. Antonio ha mencionado a Velázquez, a Vermeer, a Sorolla, a Beruete. ¿Se puede preguntar eso y se puede contestar? Así un poco... Sí, las referencias. Sí. Pues mira, en mi caso soy tan ecléctico que ya no se trata solamente de la pintura. A mí me ha influido, aparte de la vida, que eso no hace falta decirlo, pues la literatura, la música. La música llamada culta y la música popular. Es una inmensidad, no acabarías nunca de decir las cosas que te han influido. No sé si te han influido, las has vivido como algo interesante. A lo mejor no te han influido tanto como pintor, pero es que es muy, muy difícil de saber eso. En el caso mío, por lo menos, hay veces, hombre, en el comienzo, yo cuando conocí a Chagall, se vio en mi pintura. Yo, en mi pintura de los primeros años, se va siguiendo todo lo que yo voy viendo. Conocí a Picasso, ahí aparece Picasso en mi pintura. Conocí a Paul Klee, ahí aparece Paul Klee. De una forma o de otra aparecen esas cosas. Conocí el arte griego, que lo conocí muy pronto y me comuniqué con él muy bien, me pareció lo más grande de todo. Pues yo no era tan, a pesar de ser tan joven, tan tonto de pensar que eso se podía repetir, pero me contagié de esa serenidad y de esa forma de expresión de lo griego. Es decir, que en mi caso, no de una forma muy evidente, a veces sí, se ve hasta que ya llega un momento en que la experiencia del natural para ti es tan potente, es tan fuerte, que se va hasta sí misma, pero debajo está todo lo demás. Y yo, por ejemplo, yo pinté una calle en Atocha en el año 64, yo tenía 28 años. Me fui ahí al natural y hice la calle, la plaza de Atocha, la plaza de Carlos V, que se ve la calle de Atocha allí
pues avanzar hacia el fondo. Y iba al amanecer a trabajarla. Y bueno, pues yo trabajaba pues como he trabajado siempre, copiándolo directamente de aquello. Y veía a la gente pasar, era el amanecer, se veía todo el tráfago de esa zona de la ciudad que aún en esa época era muy intensa. Y yo me llevaba el cuadro a casa y me parecía muy soso. Yo no veía que aquel cuadro tuviera la vida, reflejara todo lo que yo estaba viviendo allí cuando estaba pintándolo. Entonces intenté poner unas sombras como si fuera la gente que pasaba, pero aquello me parecía una cosa muy infantil y muy difícil de resolver. Y yo pensé, bueno, pues se me ocurrió, no sé cómo llegué, a pensar en hacer el coito, un hombre y una mujer en el asfalto, amándose. Me parecía que eso expresaba todo lo que había dentro de las casas, una forma de resumen de aquello. Sin embargo, eso en el 64, en el 75, 10 años después, hice la Gran Vía y me bastó las propias paredes que tenía delante. No necesité, sabía que si las hacía bien, tenía tal fe en que aquello me iba a dar lo que yo necesitaba para expresarlo, que fue cuestión de paciencia de ir allí todo el tiempo que fue necesario, que fue mucho. Pero no dudaba de que aquello me bastaba, de que el asfalto, tal y como se presentaba, las paredes, el cielo, la turbiedad del ambiente, todo lo que ocurría, era cuestión de reproducir todo aquello lo mejor posible, porque iba a tener toda la carga que se añadía en mi mente. Es decir, que ha llegado un momento en el proceso de mi pintura en que toda esa influencia de personas que yo he admirado, mi propio tío, ha influido en mí mucho, pues ha quedado muy debajo y parece que surge muy directamente del mundo real. Eso ha sido, pienso, una conquista que me ha llevado muchísimo tiempo. Como, sí, es que Darío había hecho referencias a los cambios de percepción que le había producido después de ver determinadas obras o obras de sus compañeros que están en la mesa, ¿no? Y entonces... Bueno, a ver, que lo que yo quiero decir es, yo tengo un hijo de 11 meses y uno de 5 años, y a mí me parece fascinante cómo van construyendo el mundo, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que lo que ve el de 11 meses no es lo mismo que ve el de 5 años. ¿Por qué? Pues porque el de 5 años la realidad va siendo mediada por lo que va viendo. Es decir, su padre tiene que competir con Bob Esponja. Y él empieza a ver determinadas cosas de la calle mediadas por lo que ha visto en dibujos animados, etc., ¿no? Pero a la vez va viendo pinturas y entonces también eso es parte de cómo va viendo en la realidad. Yo insisto, nadie vemos de una manera transparente e inmediata. Todos tenemos una carga cultural detrás y lo que estamos viendo está mediado. ¿Qué ocurre con los creadores o un pintor? Que aparte de cómo está viendo esa realidad mediada, él está inventando una nueva realidad y está aportando una manera de ver novedosa a su bagaje anterior. Yo, por ejemplo, voy a contar una anécdota que, bueno, no sé si es poco tonta, pero bueno, yo estaba viviendo en Nueva York y llegué a Nueva York entusiasmado. Al de 2 meses de estar viviendo allí, recuerdo, bueno, tenía acceso a ver a muchos artistas que solo había visto en revistas. Y recuerdo, bueno, pues a mí me fascinaba Gerhard Richter, por ejemplo, y vi obras un montón de obras al natural, vi grandes exposiciones de, no sé, pues de Kiefer, de Vermeer, de un montón de cosas. Bueno, yo hubo un día, al de unos 2 meses de estar allí, que salí un sábado a ver exposiciones y volví terriblemente frustrado a casa, porque nada de lo que había visto me motivaba como para, no sé, como... Estímulo. Para... Sí, como estímulo, ¿no? Y estuve como una semana traumatizado, ¿qué me pasaba? Y de repente un día me vino a la cabeza una especie de frase o pensamiento muy tonto que es que lo que quieres ver lo tienes que hacer tú.
Entonces creo que eso, por ejemplo, es una cosa importante, ¿no? Yo creo que los buenos pintores siempre nos han ampliado la manera de ver las cosas y nos han ayudado a construir una nueva parte de lo real. A mí la verdad que, bueno, pues hombre, me ha influenciado toda la historia de la pintura durante muchos años, sobre todo al principio. Pues en los 80, que estábamos ahí con las drogas y esas cosas, pues me interesó muchísimo el 400 italiano, que yo decía, estos que se toman, porque esta realidad del cuadro está en otra dimensión totalmente, ¿no? Y entonces ahí conecté mucho con el 400, con Giovanni Bellini, con toda esta gente. Y ahora realmente me interesa lo que se está haciendo ahora, o sea, creo que estamos en un momento. Por un lado, cuando aparecen nuevas herramientas, cuando apareció el óleo, de repente se revolucionó el arte. O sea, hay un antes y un después, ¿no? La aparición del aceite como medio, ¿no? Hubo de repente ahora yo pienso que con el ordenador pues estamos todavía como mirando a pájaros qué hacemos con esto, ¿no? Y creo que es un momento como que a mí me interesa mucho lo que está haciendo todo el mundo, por aquí, por allá, actualmente, de distintas maneras, de distintas formas de plotear, de escanear, de cómo sacas, cómo metes, cómo subes, cómo bajas. Y entonces estamos en un momento fascinante en ese sentido, porque son unas nuevas herramientas que cada uno se busca cómo manejarlas, cómo mezclarlas con pintura, o no, o sí, o solo pintura. Y entonces todo eso te crea una nueva situación. Incluso la situación de qué pinta el cuadro en la pared cuando el punto de fuga está en la pantalla del ordenador. O sea, es que todo eso te está cambiando tu realidad. O sea, las casas ya no son como antes, los museos no son como antes. De repente ha aparecido un proyector, una pantalla y estamos en otra. Y vas al metro y ves anuncios que se mueven, ¿no? Entonces, claro, todo eso creo que es un momento fascinante y ver esa realidad me interesa muchísimo. Sin dejar de ver atrás cosas que te pueden fascinar de vez en cuando, ¿no? Que de repente te metes un día en un museo del Prado tal y dices, a ver con qué me encuentro por ahí sin mirar nombres, sin saber nada, y de repente te encuentras con algo que dices, anda, mira esto, y de repente te puede interesar, ¿no? Pero realmente que lo que se está haciendo ahora para mí tiene mucha importancia en el sentido de mucha gente buscando una nueva situación, ¿no? Y una nueva realidad de herramientas, de posibilidades de manejarlas, de mandarlas, de lo que es la globalización, por otro lado, ¿no? Con sus conflictos y con lo bueno y con lo malo, quiero decir, ¿no? Perdona que te haga. No solo eso. En alguna página web, China, pueden pintarte tus cuadros y te los envían. Es decir, que sí, fíjate sí. Tú que... No, las posibilidades son infinitas, ¿no? Bueno, a mí me interesa precisamente al hilo de lo que estáis diciendo y teniendo en cuenta que ya, por el formato que tiene el debate, va siendo hora de que le demos la palabra al público, plantear una interrogación al hilo de precisamente lo que llevo mirando un rato, que es el título de la ponencia, de la mesa, palabra de la pintura hasta lo pictórico. Y yo creo que sería interesante, o trasladaros directamente, o que el público indagase sobre esta cuestión, ¿qué márgenes hay entre la pintura y lo pictórico? ¿O en qué territorio es propiamente el de la pintura, si no coincide con el de lo pictórico, sobre todo en el contexto en el que tú dices que está todo tan mezclado y tan hibridado, ¿no? No sé si alguien quiere tomar la palabra o queréis plantear una primera respuesta a esta interrogante sobre qué diferencia hay entre la pintura y lo pictórico. Porque no deja ser una cuestión sutil. Preguntas difíciles no, ¿eh? Hay que aclarar. A mí siempre me impresionó una vez que estuve hablando con un grafólogo de estos que están en los juicios, ¿no? Que me decía que a los reos le hacen escribir Guadalajara. ¿Ah, sí? La palabra Guadalajara porque tiene muchas as. Y entonces parece que en la A es donde más leen lo que si miente o no miente, ¿no? Entonces a mí esto me impresionó mucho porque digo, joder, si con Guadalajara ya se ponen a leer ahí, con un cuadro de 3 metros ya vamos, eso es la bomba, ¿no? Lo que pueden sacar un grafólogo de lo que haces, ¿no? Y en eso sí pienso que lo pictórico está ahí, ¿no? De alguna manera. Yo pienso que el hombre ha creado esos lenguajes por algo. Pero entonces la pintura, la música, la literatura, todo eso forma parte del hombre y se diluyen unas cosas en otras. No creo que esté sintetizada la pintura de una manera independiente de todo lo demás, ¿no? Pero está muy bien
concebida como lenguaje como lo conocemos, es decir, lo pictórico, pues es lo que la emoción que se manifiesta desde lo que llamamos lo pictórico. Está muy cerca del cine, está muy cerca de la fotografía, está menos cerca de la música, pero todo tiene que ver. Y fue una parte de la sensibilidad humana. Yo pienso que, aunque no seas un artista, yo pienso que la persona un poco sensible, todo eso lo vive en el hecho de vivir, lo va percibiendo, ¿no? Yo no creo que sea como ese hígado que está ahí metido en el organismo, el bazo y las cosas tan independientes, pero también el organismo están todas interrelacionadas. Estoy de acuerdo, pero como entre la pintura y lo pictórico parece que hay un desplazamiento semántico, ahí de campos más o menos indefinidos. ¿Qué es lo que quieres decir? Sí. No, él no lo sabe, lo pregunta. Lo pregunta. Yo pienso que hay, cuando ves a Vermeer, notas que ha habido, ese hombre eligió muy bien la pintura para expresar algo. Cuando ves a Velázquez, notas que eligió muy bien la pintura para expresar algo. Cuando lees a Dostoyevsky, notas que expresó muy bien la literatura, la palabra, para expresar cosas. Yo pienso que el hombre que menos que tener instinto para saber dónde se tiene que situar para expresar algo, en el caso de que quiera expresar algo. Y el lenguaje de la pintura lleva muchos siglos funcionando a pesar de los cambios que ha habido. Sí, efectivamente, surgió el óleo y cambió la pintura, pero tampoco la cambió tanto. No la cambió tanto, la cambió lo que la hizo más brillante, le permitió... Hubo un cambio, claro, porque, o sea, un Leonardo no podía... Leonardo le perdió... Claro, claro, pero que la pintura siguió siendo la pintura. Bueno, pienso que sí. Pienso que sí. En el hecho Yo de pienso que es un invento que el hombre hizo hace muchísimos miles de años. Por eso la no pintura puede, por eso y no la música y la danza y el idioma, yo pienso que surgen a la vez. Y surgen desde aspectos distintos del ser humano para expresar la totalidad. El ser humano es muchas cosas. Y a lo mejor más cosas. Y ha surgido el cine cuando nadie lo esperaba y resulta que había un espacio para el cine. ¿Quién lo podía decir eso en el siglo XVII? El hombre es un misterio y puede crecer y puede ampliarse. Pero lo que está hecho, yo lo veo muchísimo sentido. Y luego la pintura conecta mucho con el ser humano espiritual. Es decir, que también hay toda la pintura abstracta de el arte, pues, no todo, sé, el arte todo, también el amor. Tiene, o sea, ahí una conexión y tal, que claro, está ahí. Los sentimientos ahí. Humanos que no son artistas, que no son arte, tienen que ver con el hombre espiritual. Y luego tuvo una utilidad como forma de crear imágenes, como forma de crear imágenes que eran prácticas para miles de cosas, pero luego tiene esa otra versiente más artística, más espiritual, que está ahí a la vez, ¿no? Claro, ahora ya no necesitamos ilustrar imágenes. He hecho la pregunta correctamente. Pero a mí me gustaría, no lo sé. ¿Te puedo contestar también? Sí, sí, que conteste Darío, por favor. Si alguien puede cifrar. A ver, ilumina. La diferencia que entre la pintura y lo pictórico, ya que es el tema que aquí nos ha reunido. Y a lo mejor precisamente entre el público tiene esa misma preocupación. Que diga interés por decir algo. Que diga Darío. O contestar. Para mí tiene que ver con el ser y el estar de las cosas. Una cosa puede no ser pintura y estar mostrada pictóricamente, o puede ser pintura y estar fotográficamente. Entonces, para mí tiene que ver con eso. Pintar, digamos, no tiene que ver ni con la cantidad de pintura que se pone en una cosa, pero sí tiene que ver con la cualidad de eso que se pone. Con un ordenador puedes estar pintando perfectamente y se ve quién es pintor, de quién no es pintor, para manejar, digamos, los colores, etcétera, en un ordenador. En el ordenador no hay materia y, sin embargo, ¿es pintura? Claro que es pintura, efectivamente. Pero a lo mejor no está mostrado, no está pictóricamente en un soporte lienzo en la pared colgada. Pero ya te digo yo que alguien que no, digamos, sea buen pintor, da igual con el medio que utiliza. Es decir, ya no es una cuestión de la materialidad de esa cosa. Para mí es una cosa mental.
Entonces, yo creo que ahí está la clave de la pintura y de lo pictórico. Pero también es una maravilla que el sentimiento, que la sensibilidad humana haya creado la pintura. Porque la ha creado. La ha creado por algo. Es decir, ha sintetizado como el que sintetiza el virus en un momento determinado, el virus de la de cualquier enfermedad. Y el hombre tuvo una intuición maravillosa para encontrar todos esos lenguajes muy pronto y a la vez. Después se han mezclado y han transitado por la historia, pues como han podido, ¿no? Pero eso ha sido así desde muy pronto. Y yo pienso que la pintura, pues cuando ves una buena pintura, presientes un poco lo que es, ¿no? O sea, lo pictórico, quiero decir. O sea, la pintura es una cosa, porque bueno, tú puedes pintar la pared y es pintura. Lo pictórico es algo que en donde tiene que intervenir la pintura, si no, no sería lo pictórico. La pintura es un sentimiento que se tiene que expresar como se expresa la pintura. La pintura se puede expresar de muchas maneras también. No es lo mismo Mondrian que, qué sé yo, que un pintor del siglo XVII o que Pier della Francesca. No es lo mismo, ¿no? Pero notas que son personas que eligieron muy bien esa forma de lenguaje, como personas que eligen el cante. ¿Por qué una persona canta? ¿Por qué una persona danza? El hombre es que hace muchas cosas para expresarse. Cosas que unas las llama arte y otras a lo mejor no las llama arte, pero está constantemente expresando cosas, el mismo idioma. Si quieres llamarle arte, pues es un arte. Las palabras que ha reunido cada trozo del planeta, en cada momento, cómo se han ido transformando, tiene que ver con el arte también. Entonces, lo que es el arte, yo pienso que el arte, llamamos arte a lo que contiene un sentimiento muy poderoso, ¿no? Materializado, sacado, creado por una persona o por un grupo de personas. Una catedral, pues es arte, pues porque el hombre, a través de lo que llamamos arquitectura, de las formas, pues ha creado un lugar para meterse y ha creado algo verdaderamente fascinador, lleno de fantasía, de imaginación, y que expresa todas las emociones que en otro territorio expresarían otras personas. Yo el otro día que estaba con Luis Bordillo, no sé si me das cuenta con esto, él está trabajando también con plotters y tal, y me decía, bueno, yo al final tengo que pintar porque es la forma de que esto toque tierra, ¿no? Si no, está un poco en el aire y en el momento que ya pinto, esto ya toma tierra, ¿no? Tiene una conexión conmigo. Luego, a mí me parece interesante, claro, lo que lo dijera, ¿no? Sí. Que lo... Luego somos, pues, tenemos ese oficio. Eso, es decir, hay un punto ahí años... en lo pictórico que realmente tocas tierra, tocas, en fin, que te conectas, no te quedas ahí en el limbo. Yeah. Un poco el hombre está entre el cielo y la tierra y ahí hay que estar... No sé lo muy bien lo que me dices, perdona. Que hay que darle el... De acuerdo, entonces, bueno, ha pasado una hora tenemos y diez minutos, unos 20 más minutos o menos, para ¿no? un poco más. Entonces, podemos, si os parece bien, pasar la palabra. Si os parece, me sujeto a la pregunta estricta, que me parece muy oportuna. Yo soy Carlos Hernández y soy arquitecto de profesión, es decir, para que no haya dudas sobre el origen. Pero yo creo que la pintura acaba con la ilustración y lo pictórico empieza con la posmodernidad. Para resumir mucho lo que ha pasado con la pintura en el siglo XXI, que es que ha invadido toda la actitud, la forma de mirar todas las disciplinas y la forma de mirar a la propia pintura. Es decir, ha adquirido una multidimensionalidad, una capacidad de movilidad en sí misma que antes era un producto estático y se concentraba en el cuadro, en el arte, en el pintor y en una obra más o menos dilatada, y ahora lo pictórico invade todo, desde otras disciplinas artísticas como la arquitectura, el arte, la música, etcétera, hasta la propia actitud mental de los creadores que implican lo pictórico en todas sus obras. En el cine es bestial, pero el cine ya está acabado en muchas cuestiones. En la computación, lo pictórico ha entrado a saco.
en la arquitectura, a pesar de que la arquitectura tiene un sentido fijo y estático, la movilidad pictórica de obras como Herzog y de Meuron o otras obras que pretenden confundirse o desaparecer en el paisaje son producto de un análisis contundente de la actitud posmoderna sobre la pintura y el paso a la condición de pictórico que, por liviana, por efímera o por menos profunda, no deja de ser nuestra mirada del siglo XXI. Yo creo que en ese sentido la pintura ha perdido la virginidad y lo pictórico ha ganado en la promiscuidad, ha ganado una dimensión que no tenía y que va a ser la dimensión en la cual van a beber muchas artes, igual que los artistas han perdido su condición de personas singulares y en muchos casos lo que hay es una artisticidad y una fórmula de ver el mundo en colectivos artísticos que ya no pertenecen a la que se nos ha enseñado como canónica en el pasado. Y siento haberme extendido, pero es que la pregunta tiene bastantes redaños. Gracias. Sí, yo pienso que la fotografía señala el lugar de la pintura. Cuando aparece la fotografía cambia la sensibilidad para ver la pintura, pero la pintura sigue siendo la misma, no puede cambiar. Es decir, que lo pictórico está en Velázquez, está en Vermeer, está en Piero della Francesca, no puede dejar de estar. No puede dejar de estar. Y lo escultórico está siempre cuando está la escultura. Y luego después, con la abstracción, todavía aún se señala más el hecho de lo pictórico. Es decir, que han ocurrido esas dos cosas, a mí me parece que crean la posibilidad de situar lo que es lo pictórico. Pero lo pictórico ha estado siempre. La Gioconda es una creación pictórica también, igualmente que pueda serlo pues, cualquier pintura de ahora. Es de su época, pero no puedes negar lo pictórico en esos trabajos. ¿Cómo se va a negar? Entonces, ¿qué es? A raíz de lo que acabas de decir, algo mucho más prosaico. En la publicidad tenemos cantidad de anuncios, los de Sony, en los que lo pictórico, o sea, es la base de todo el anuncio, ¿no? Están hablando de un medio tecnológico electrónico basándose en la pintura para darle, digamos, una especie de connotación de materialidad real. Esas explosiones de color, de plas, plas, que van saliendo, ¿no? Lo pictórico, pues sí, ha inundado todo. Pero bueno, recoge toda la herencia. O sea, que claro, que... Claro. ¿Alguna pregunta más? Sí. Soy Miguel Ángel Verdad y García de León. Quería decir que aquí tenemos un problema mucho más grande, que o estamos ciegos, o realmente creo que estoy en lo cierto de que artistas no hay. No le demos más vueltas al arte. El arte de vanguardia se está cargando al artista auténtico que sí existe, pero que son muy pocos. Esa es una realidad que en los críticos, en todas las exposiciones, en todas las convenciones, estoy cansado de que no se dan cuenta de que hay un 99% de arte que no vale. Se está exponiendo porque se quieren entretener en exponer cosas ridículas. Aquí la mayoría de las exposiciones de vanguardia no va a nadie. Y sin embargo, en los grandes museos, como bien dice Antonio López, donde hay arte, está lo mejor de la élite de Europa, empezando por los japoneses, que la visitan día a día y donde están valorando lo que tienen que valorar, porque es el auténtico arte. Yo lucho por el auténtico arte, por el buen dibujo. Yo llevo 57 años delante de un caballete. He pintado más de 4.000 cuadros y creo que nadie me tiene que enseñar lo que es arte. Cada día aprendo un poco más. Entonces, yo lo que sí estoy viendo es que se han apuntado a este rol de la modernidad y de la vanguardia, equivocadamente, lo digo para que se aclaren bien los oídos de algunas personas, muy equivocadamente, miles de exposiciones de fotografía que son fotografía, pero están invadiendo lo que es el arte de verdad. Y el arte de verdad se está perdiendo. Lo están pisando día tras día. Esa es mi opinión. Hace falta artistas como Antonio López, que sabe desde cuando empieza un dibujo hasta cuando se termina, y hace falta que estas personas dejen una herencia, que enseñen lo que saben, que es lo importante, enseñar, porque hay mucho que enseñar en el arte, y muchos que no quieren ni aprender, porque sabes lo que ocurre, porque realmente el 99% de la vanguardia no sabe ni dibujar. Vamos a empezar por ahí.
ni siquiera componer, ni siquiera pensar. Solamente se han apuntado a un rol de coger unas fotos, unas maderas, unos botes y ponerlos como decoración. La última exposición que vi en Guggenheim de Bilbao era una vitrina con 50 frascos de tamaño grande lleno de corazones y de tripas de borrego y de vaca. Eso le llaman arte. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que nos hemos quedado en un arte decorativo muy malo y el arte bueno nos lo estamos cargando. Yo agradecería que, aparte de las... todas las aportaciones son muy constructivas, pero me gustaría que fuéramos más que a la exposición de nuestras propias ideas a las preguntas generadas en el debate, si no les parece mal la acotación. ¿Hay más intervenciones? Quería preguntar, ¿por qué es tan importante la pregunta de la pintura a lo pictórico? ¿Por qué lo pictórico no son diferentes manifestaciones del arte y hay que relacionarlo tanto con la pintura? ¿Cuál es la profundidad de la pregunta entre pintura y pictórico? Yo es que soy muy... Para mí la pintura es un bote de Hydralux con unos pigmentos y un tal con la que haces cosas, pero vamos, no le doy más importancia ni le... No sé. Que luego si con eso haces algo que está bien, pues bien, y si no, también. Todos estos debates de lo que significa, lo que no sé qué, la pintura es eso que sale por el tubo y eso se mueve o no se mueve, ¿no? No sé, tampoco creo que el debate vaya a ningún lado, ¿no? No, hombre, pues tú que eres abogada, yo lo relacionaría un poco como, con un tipo de pregunta como de lo legal, de la ley a lo legal, o de lo legal a lo justo. No sé, podría ser cosas similares. Sí, interesante la respuesta para una abogada, creo. Antonio. Sí. No lo sé, es que yo no veo muy bien la necesidad de prolongar esto. Yo, de todas maneras, a este hombre le diría que tampoco es Dios. Aquí tenía que venir Dios a orientarnos a todos, ¿no? Se carga demasiado de razón. Yo, personalmente, pienso que desde el impresionismo, bueno, desde el 19, todos los movimientos que han ocurrido han sido verdaderamente maravillosos. Todos han sido necesarios, imprescindibles, han surgido con muchísima dificultad, con mucho sufrimiento de los creadores y nos han enseñado muchísimo. Nos han enseñado, sobre todo, a ver la pintura. Yo pienso que todo lo que ha ocurrido, a mí personalmente, me ha ayudado a ver a Masaccio, a ver el arte griego, a saber lo que es la Venus de Milo, algo más que una mujer convertida, hecha en mármol, en que expresa cosas inefables, verdaderamente misteriosas, y que ese es el arte, ese es el arte. Y lo otro es otra cosa. Hay un catálogo que he recibido de una subasta hace unos días, en que en la portada hay una pintura figurativa seguidora de Fortuny, la pintura más horrorosa que se ha creado durante un siglo, por lo menos aquí en España, ha sido la mala figuración. Eso ha sido una verdadera desgracia para la misma figuración. Entonces hay que tener mucho respeto por todas las cosas que el hombre ha ido creando con dolor y con dificultad en toda su historia. Aquí, en este siglo, todo se ha precipitado unas cosas en otras, pero siempre ha habido movimiento en el arte. El arte nunca ha sido una cosa estática. Y todo eso, pues yo creo que tiene que ver con algo que... Cuando ya pasa el tiempo, más o menos presientes cómo por qué ha ocurrido, pero ha ocurrido en un impulso irresistible para expresar cosas que nunca se habían vivido antes. Yo pienso que el hombre está ahora viviendo cosas que antes no vivía, aunque el hombre sigue siendo lo mismo, la misma máquina, el mismo animal, sigue viviendo cosas distintas, está viviendo cosas distintas y no las puede expresar ya como se expresaban antes. Y esa movilidad del arte a mí me parece verdaderamente fantástico. Me parece maravilloso. A mí también me parece interesante el sentido de que el primero que decide que una cosa es arte es el artista. Es decir, cada uno decide lo que
Luego eso, pues según la situación es tal, va o no va o se queda parado. Pero realmente que tengamos capacidades creativas hoy en día me parece eso asombroso. Que sean cosas raras también me parece asombroso. Y realmente que también nos tenemos que quitar prejuicios y estar abiertos a una nueva situación y que hay que hacer cosas nuevas ante esta nueva situación es muy interesante. Yo no estoy diciendo que todo lo que se hace de vanguardia sea bueno, pero que realmente hay veces que piensas, si nos hacemos prejuicios no vamos a ningún lado, es mejor... y bueno, pues en el momento que un tío dice, esto es arte porque lo he hecho yo, ya dice, bueno, es una capacidad creativa que uno tiene, luego no le harán ni caso o le harán caso. Uh-huh. El caso de Van Gogh, por poner un ejemplo, ¿no? Pero que estamos siempre en un misterio y que constantemente las generaciones dicen, lo de ahora es malísimo, lo anterior es lo bueno. Bueno... cada uno que mire lo que quiera, o sea, no sé. Bueno, hombre, en el mismo momento que Tintoretto se salió del Tiesto, sí. Lo mandaron a tomar por saco, por poner un ejemplo. Pero no, por ejemplo, a Leonardo. O sea, yo pienso que el arte ha surgido siempre al hilo del deseo colectivo. Yo pienso que esa ruptura empieza ya en el siglo XIX, como excepción antes. Es decir, Caravaggio causaba mucha admiración, pero... planteaba las escenas con tal violencia que los curas pues, podían rechazarle su pintura, pero no se lo rechazaba como lenguaje. El rechazo como lenguaje surge ya a partir de los impresionistas, y yo lo entiendo. Bueno, Tintoretto también, un rechazo radical. Tintoretto llenó de cuadros el mundo. Tanto rechazo no tendría, si no, no lo habrían encargado los... ¿Acabó denostado o no, Greco? No, pero es como si dices que fue denostado Velázquez porque el Papa le dijo demasiado verdadero. Velázquez fue respetado. Porque si no, no hubiera sido Velázquez. No hubiera podido pintar. Pero bueno, yo era un poco mi punto de vista, sí, respecto de lo que ha dicho. Sí. ¿Hay más intervenciones? Perdona, Darío. ¿Sí? Sí. Es que sí, ¿no? Sí. Sí, yo me llamo Diego, soy ciudadano raso, no he ido al arte, no lo practico ni nada. ¿Contestas tú? Entonces quería hacer una pregunta que se sale un poco del debate, pero que tiene que ver con lo que hemos venido a hablar, ¿no? Quería pedirles a los tres que regresasen a la primera vez que con un lápiz en la mano intentan dibujar algo y que compartiesen con nosotros qué sintieron y cómo fue ese momento. ¿Quieres tú, Darío? Mi madre cuenta que se tragó un lápiz y que ya dentro de la placenta notaba pinchazo. No, es mentira. Pero queda bien, ¿no? Pues es que yo no lo recuerdo, sería en el colegio, pero como con cualquiera, ¿eh? O sea que... pero lo mismo, agarré algo que manchase, hice algo en la pared y... no sé, no me lo han contado en casa. Yo no sé, son experiencias que creo que quedan ahí. A mí lo que me gustaba era destripar cosas. O sea, pintar y dibujar no me interesaba en absoluto y no me interesó hasta los 18 años prácticamente. Sí, yo recuerdo que me impresionaban siempre mucho las imágenes y me acuerdo de un coche que había en una lámpara de la casa de mi abuela que me tenía obsesionado. Y que estaba ahí, ¿cómo lo habrán dibujado esto y tal? Pues siendo muy pequeño, ¿no? ¿Un dibujo en una lámpara? Sí, una cosa decorativa de estas, de tal. Y bueno, pues luego empiezas a hacer caricaturas de los profesores, en fin, tienes ahí una cosa que tienes una... te atrae de alguna manera, no sabes por qué, ¿no? Pues en mi caso, de pequeño, a los 6 o 7 años, ahí me gustaba dibujar como le gustan a todos los niños. Yo no veo ahora que hubiera ninguna diferencia. Y es a partir de los 12 años, mi tío estaba allí cerca, yo no le prestaba mucha atención. A partir de 12 años yo dejo de jugar en la calle y me pongo a hacer copias de un libro que había allí, que me encontré en casa de mis abuelos, que reproducía pinturas y empecé a copiarlas con mucho placer. Y yo empecé a sentir lo que siento ahora, el placer de con el lápiz ir haciendo algo. Eso ya tiene que ver ya con la expresión adulta. Yo, como niño, yo no creo que sintiera nada especial. Yo dibujaba pues, porque todos los niños dibujan. Los niños dibujan maravillosamente bien. Cuando los dejas solos y les das un poco de material, hacen siempre cosas
verdaderamente prodigiosas. Pero luego después, a partir justamente de esa edad, de los 12 o 14 años, le deja de interesar. Y es ahí cuando ya empieza el pintor. Es ahí a esa edad, cuando el niño empieza ya a no querer, a descubrir otras cosas, el que va para pintor, en el caso de que vaya para pintor, empieza a usar esa forma, es lo que me pasó a mí, esa forma de lenguaje, como una cosa placentera, muy absorbente. No me cansaba de dibujar. Sí, ¿hay otra pregunta? Sí, yo me llamo Elena Cajal, soy fotógrafa y bueno, yo no he nacido en un entorno... Me llamo Elena Cajal, soy fotógrafa y ahora mismo trabajo con todas las herramientas de informáticas, la fotografía, las herramientas de ilustración, diseño, y he nacido en un entorno de familia de artistas, pintores, escultores, decoración, en fin. Entonces, a mí ha habido una frase que ha dicho Darío, bueno, una leyenda que has contado que me ha llenado mucho, y es que has dicho que lo que quieres ver lo tienes que hacer tú. Entonces, mi pregunta es, consejo para las personas que no estamos tan en la élite de la galería, no tenemos acceso a las galerías actuales ahora mismo, ¿realmente tenemos que hacer lo que queremos crear o tenemos que crear lo que realmente puede estar en las galerías de arte? Realmente la obra de Antonio me apasiona y realmente yo soy muy de ceñirte a lo que quieres hacer tú y expresar lo que quieres hacer tú. Pero realmente luego, para entrar en el mundo del arte, como una de las preguntas que ha dicho aquí un chico sí. anteriormente, es tan difícil entrar luego porque si no haces tendencia vanguardista, es que no entras. Yo pienso que la gente que cuenta para nosotros es la gente que ha arriesgado y ha hecho algo lo más personal posible. Nunca es suficientemente personal. Personal es original. Ahí ya va añadida a través de la cultura todas las influencias imaginables. Eso es algo inevitable. Somos producto de una época y ahí está absolutamente todo lo que es esta época, como influencias. Pero yo pienso más bien que como enseñanzas. Pero a partir de ahí ya, una vez que ya todo te ha alimentado, tienes que sacar de dentro algo, algo tuyo. Ese es lo que tú puedes entregar a los demás, es el regalo que tú puedes hacer. Si haces ya lo que hacen otros, ¿para qué? Eso en principio. Luego después, si lo que te gusta es el dinero y estar, yo qué sé, te pueden mover muchas cosas para meterte aquí, ¿no? Pero cuando vemos a Van Gogh, nos asombra y nos maravilla precisamente cómo arriesgó y lo que nos ha dejado. Quien dice Van Gogh, dicen toda la gente que ha creado algo. No ya un movimiento, que eso ya muchos pedir, sino una obra personal, limpia, lo más limpia posible. Nunca es limpia, como tú dices, nunca es limpia del todo, pero afortunadamente. ¿Quieres decir algo? Sí. Yo le diría que se dejara llevar por su impulso, a ver a dónde le lleva, a ver qué pasa. Y si está muy empeñada en el trabajo y ve que su entorno no le favorece, sal de ahí. Que salga, que se vaya, como se fue Picasso, buscando un espacio para respirar. Bueno, yo te puedo contestar con una anécdota también. Bueno, sobre todo creo que lo importante es saberse juzgar uno a uno mismo, saber dónde estás, de dónde vengo y saberme contrastar con mis contemporáneos. Yo creo que eso es lo fundamental. Si tú tienes esa capacidad de creer que lo que estás haciendo tiene un interés, que estás aportando algo nuevo, etc., más tarde o más temprano, si te interesa estar en un circuito de galería, etc., lo conseguirás, pero es importante eso. Pero la anécdota que te quiero contar es una anécdota curiosa, que quizá no la sepa casi nadie. Yo con 23 años, con 24, antes contaba que realicé una serie de pinturas de corte realista en la que colocaba fotografías sacadas durante el proceso, etc. Esas obras, en el año 82, 83, no me acuerdo, se expusieron en la primera feria de arte que hubo en España, que se llamaba Arteder, en Bilbao. Y esos cuadros
que algunos decían, jo, es que fíjate, cómo tienen el estilo un poco de Antonio López y qué bien hechos están, etcétera. Los vio una señora que se llamaba Juana, que se apellidaba Mordó, y yo tenía 23 años, que era, me dijo a ver si quería trabajar con ella. Y empecé a trabajar con ella, con Juana Mordó. Y Juana Mordó me comentaba a mí que ella siempre se había como lamentado de no haber tenido en la galería Antonio López. Entonces era como si fuese una cosa que ella tenía ahí como guardada, ¿no? Le tuvo. Bueno, pero por lo visto... Me perdió. Te perdió. Bueno. Bueno, pues el final de mi anécdota era... yo no era un pintor realista, pero hice unos cuadros de corte realista. Y al de 3 años cambié e hice otros cuadros que eran con encáustica, más expresionistas, etc. Y Juana se murió. Y ya, pues digamos, no tuvo continuidad aquello, ¿no? Entonces a mí me plantearon que si seguía haciendo aquello, pues... lo tenía todo, pero que si hacía las obras que había cambiado, que me tenía que buscar otra galería. Y con 23 años decidí buscarme otra galería.